¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles como siempre aquí, entre amigos, a través de Solo Noticias, Hola Veracruz, Estilos, todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas Amigas, que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy estamos a 23 de marzo del 3853. Digo, pues, con eso de que siempre me ando equivocando, ¿no? Digo. Dije, ¿tanto tiempo me dormí? Si sí, yo pensé que había sido una sientecita de una hora en la tarde. Pues sí, pero ya ves, mano, como esto de la llegada de los extraterrestres... Ah, sí, ah, sí, sí, lo vi. No, no. Altera, altera los ánimos y todo lo demás. Hoy era jueves de consumo local. Sin embargo, la licenciada Marcela Vicencio Galindo... Anda en una misión periodística porque anda ya en el parque temático Taquilzucucu, vivenciando lo que es Cumbre Tajín 2023. Y bueno, pues estamos aquí nuevamente, Carlos Bausa, Héctor Viveros, Héctor Viveros, Carlos Bausa. Y pues vamos a platicar esta noche. Hay varios temas importantes, como que algo se nos quedó ahí del martes pasado. Y bueno, hay, dicen, se dice, se comenta y se rumora que hay a quien hasta le fueron a reclamar el vaso de la chocomilera y ya lo entregó. Ya lo entregó, pero te doy la bienvenida, Carlos Bausa. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Entre Amigos. Contento de saludarlos, de que esta semana nos reunamos dos veces entre amigos a estar platicando. Saludar a la licenciada Marcela Vicencio Galindo, que está allá en Cumbre Tajín. Esperemos que en la carretera le haya ido bien y que esté pasando bien el tiempo. En, en el Parque Taquilzúcutl, en Papantla. Es un evento, pues, era internacional, espero que esté teniendo otra vez esa proyección, porque le hace mucha falta a toda la zona metropolitana, al norte del estado de Veracruz. Y, este pues, nada más un comentario así, porque era de cuando comentan los precios y todo eso, la desaceleración de la inflación en México porque no es que esté bajando, vaya bajó, pero porque se desaceleró, sigue habiendo inflación, ahora llegó al 7.12, que es menos de lo que estaba eh, subiendo y que se espera, la proyección es que llegue por ahí del 6.5, pues vamos a ver cómo nos va y feliz de saludar a todos los que nos están viendo y escuchando hoy y los que nos van a ver y escuchar después. Saludos a todos. Y bueno, también, por supuesto, doy la bienvenida eh, al licenciado, al maestro Héctor Viveros. Muy buenas noches, Héctor. ¿Cómo y te candidato encuentras? doctor. Y candidato doctor, muy buenas noches. Ya eres, ya eres doctorando. Ya soy doctorando doctorante, ya estoy en el curso de eso porque pues, el, el, el mundo está cambiando y hay que actualizarse todos los días. Y bueno, en el doctorado pues ya las habilidades de investigación más más precisas. ¿Doctorado en el, qué? En ciencias jurídicas, por supuesto. Digo porque luego hay en ciencias ocultas. <laughs> no, no, no. No, pero bueno, lo, lo que pasa es que este pues sí es necesario porque bueno, primero que nada es una exigencia de la Universidad de Veracruzana y aparte personalmente pues sí me interesa como que ir puliendo las habilidades de investigación. Porque, pues, es, es parte de lo, que, de lo que a mí me gusta hacer. Y entonces, sí. si no te lo exigen, no. No, no, no. O sea, yo creo que, que lo. Igual lo haría, pero bueno, con más razón lo hago, si aparte es una exigencia del, de, pues, de la Universidad Veracruzana para mantener la excelencia en la plantilla docente. O sea, lo hago con gusto, lo hago con gusto, la verdad. Ándale, pues qué bueno. Muchas felicidades. Gracias, al gracias. doctorante, doctorando y o -U, como se le mencione de manera correcta. ¿Verdad? Pero, pero bueno, pero bueno, también este pues quiero hacer extensiva la invitación a las personas a que vayan a la cumbre Tajín. Este, pues es un evento que cada año se celebra por aquí. Qué bueno, qué bueno este que continúa, ojalá que sea algo de éxito. Para zona. Igual a lo mejor no es lo que va a despuntar la economía, pero seguro en algo ayudará y pues que, que todo vaya en paz, que tenga mucho éxito y que sea de mucho beneficio para la zona norte. En algo ayudará, bueno, se están cobrando 60 pesos por estacionar tu carro, eh, pues yo creo que sí tiene que haber algún beneficio pues por lo menos para para alguien ¿no? para pues el ya. que para el que renta el espacio para los carros ¿no? pues eh, la cosa es que es el mismo estacionamiento de ahí del parque temático no son los de afuera ah, no, el de ahí del parque temático ese no era, eh, grande. ¿no? Oye, era además, oye además eso ya está prohibido por la corte ya se supone que ningún estacionamiento se debe de cobrar. Es lo que dicen en Gran Patio, ¿verdad? ¿no? Pues ahí, bueno, sí, sí, es <laughs> rico, pero, pero hay otros estacionamientos donde ya no, ya no Entonces pagan. es opcional. Pues no, no es opcional, pero pues también juegan a que quién se va a ir al amparo en contra de que le cobren el estacionamiento. Pero bueno, te lo, digamos, lo que no te esperas es que un evento organizado por el gobierno del Estado, el, el, la institución encargada de hacer cumplir la ley, cobre el estacionamiento. No, pues eso es. ¿Ya ves por qué? Si el Estado solo debe hacer aquello que la ley le permite, ¿o es muy pues, pronto para hablar de eso? No, eso es lo mismo que yo creo. El problema que estás planteando es el que yo manifiesto. ¿Para qué queremos un Estado de Derecho donde la ley se va a aplicar al gusto de la autoridad? Están cobrando por estacionarse cuando dices que está prohibido, y entonces, ¿a quién van a sancionar? Ahorita tú mismo dices, y ahora, ¿quiénes van a ir a buscar un amparo? Y voy a llegar amparado al estacionamiento. No, me y pensé. además, ¿quiénes, quiénes al final de cuentas son los que pagan? Porque no, no pagan los funcionarios públicos la sanción en caso de que la hubiera no la pagan de sus bolsillos la pagamos entre todos porque es un dinero sí común. de los impuestos sí claro pues claro y bueno y por eso les vale sombrilla y pues no sé si te den un recibito foliado desde luego como para después no poder pedir una información respecto de cuál fue el destino de lo recaudado, cuánto se recaudó, cuán, cuál fue el parque de vehículos que al final de cuentas, en fin, todo eso. Un OVH, ¿tú? un OVH, ¿no? Sí, pues se supone que va a gobierno del Estado, pues tiene que ser un OVH. Pues, ¿crees tú? <laughs> pues debería, ¿no? Los Reyes del Catch son juez y parte. Los Reyes es, del Catch. Sí, bueno, el primer comentario sí. de María Elena Quino Carballo, efectivamente son juez Hashtag y parte. Es correcto, Carlos Dosa. Bueno, pues ahí está. Fíjense que eh, hemos recibido una magnífica noticia eh, para la ciudad de Poza Rica de hidalgo veracruz este que pues nos pone en el escaparate estatal nacional e internacional y bueno de esa forma queda evidenciada la eh, vocación turística porque bueno eh, de acuerdo con lo que manifiesta fernando luis remes garza Presidente municipal de Poza Rica, es la ciudad más limpia del estado y por eso es que se le reconoce, se le premia con la escoba de plata. Vamos a ver cómo es que lo dijo y con qué entusiasmo lo dijo el señor presidente municipal. Si no lo digo hoy, cuando ganamos la escoba de plata también por haber sido una ciudad más limpia de todo el estado de Veracruz. Miren nada más. No, no es un video editado, así lo dijo en frente a todas las personas que estaban ahí a través de las redes sociales del ayuntamiento. Ahí lo pueden escuchar. Es un error del tamaño del mundo, porque no le dieron la escoba de plata por eso, a, independientemente de que Costa Rica ni, ni de lejos es la ciudad más limpia del estado de Veracruz. Entonces no hay que creerle al presidente municipal. O podemos decir cometió un error como el de Benito Juárez, ¿no? Cuando leyó que el, el derecho al respeto ajeno es la paz. Otro Creo lap... que hay de er errores a errores, ¿no? Eh, 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 curiosamente, todo lo que dijo de la escoba de plata que le dio eh, una empresa española, fue eso, eso es todo lo que dijo de la escoba de plata. ya antes se había tomado una foto, pero no tengo acceso a los comunicados o boletines del ayuntamiento. no sé dónde los estén eh, distribuyendo. No, no me llegan, no me los dan. <laughs> yo también pensé eso. pero primero que se me ocurrió. <laughs> qué se te ocurrió? Que si Poza Rica es la ciudad más limpia del estado de Veracruz, pues cómo estarán las demás. Si el parámetro es Poza Rica es la más limpia, pues las demás están de, de, de vergüenza. Oye, pero ya entonces, para esa gente que dice que Poza Rica es muy bonita, venir, pues ya, ya van a poder <laughs> presumir que se le reconoce Ven. internacionalmente. Ven, no me tienen confianza. No me tienen confianza, me tiran a loco. No, bueno, a ver. Este, pues yo, mira, la verdad, yo ni sabía este de la escoba de plata. O sea, sí sabía que Poza Rica la había recibido, pero yo no conozco a la organización que otorga este galardón. Eh, y bueno, independientemente de si la ciudad más limpia de, de estado es Poza Rica, pues, bueno, yo creo que. Hay que ponernos a pensar en nuestras condiciones de servicio público de recolección de basura y, y si antes estaba eh, más limpia o menos limpia. Porque bueno, hay parámetros, otra vez van a decir eso, es su palabra favorita son los parámetros. ¿La ciudad ahora está más limpia que antes? Yo creo que no. Y creo además que tenemos más problemas que antes con el tema de la limpieza pública. No tenemos este relleno sanitario, estamos aventando la basura en un en un no sé este en perdedero. un relleno sanitario licenciado, ¿Mandé? en un relleno sanitario, pero clandestino. No 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 no. Pagan, ya hay pagan. ya pero hay. En un... Poza Rica no. Pero no es de la ciudad. No es de la ciudad, no es del ayuntamiento, no es municipal, no está dentro de Poza Rica, está en Tihuatlán. Está en Tihuatlán, pero es un es un relleno sanitario regularizado completamente, todo legal. Cumple con las bueno, con ahí las... es como el que estaba en Poza Rica. De hecho, el de Poza Rica lo clausuraron porque no cumplía con lo mismo que el estacionamiento y todo lo que hemos estado platicando. Y que el próximo martes espero que retomemos. sí Sí, pues yo, yo creo que esas cosas son las que se tienen que, que ver en conjunto, ¿no? Bueno, cuál es como la cultura y la política pública en materia de limpieza pública y entonces si ya entregas un, un galardón como esos, ¿no? Pienso yo. Y lo recibes con gusto, ¿no? Sabiendo que, que estás cumpliendo bien. Es obvio, es una empresa española, porque es una empresa. Esa uh -huh. empresa, eh, obvio, se tiene que registrar el ayuntamiento y mandar lo que sea en lo que quiere participar. Todo eso cuesta y cuesta desde la inscripción en la papelería el mandarlo eso es lo que no dicen y lo hizo el ayuntamiento anterior y lo hicieron los ayuntamientos anteriores el gran tlatuani eh, alfredo gándara era estaba orgulloso de ese tlatuani que le dieron y a, así ha habido premios de una universidad en creo que era la de salamanca también que Salamanca dijo: No, 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 o sea, a mí no me metan en sus problemas, yo no tengo nada que ver con ningún premio que les dio nadie. Y ahorita nos salen con la escoba de plata, que el alcalde, otra vez, o sea, sí se pudo haber confundido, porque no se la dieron por eso, se la dieron por eh, prácticas eh, eh, gubernamentales para eliminar eh, tiraderos clandestinos, no porque Poza Rica fuera la ciudad más limpia, y obviamente no vino nadie de España a verificar que ya no hubiera tiraderos clandestinos. Sí. sí, pero habrán bueno. enviado alguna evidencia o algo así, ¿no? Eso estaría interesante que nos dijeran. Yo, a lo personal, no creo que hayan enviado nada. Porque sí. es muy fácil este, ir a tomar una foto de un camellón que no tiene basura. Bueno, y decir, pero tú, ¿por qué desconfías del Ayuntamiento de Poza Rica? Pero el licenciado, Héctor, el licenciado Héctor Viveros, que sí confía en el Ayuntamiento de Poza Rica, no pensará igual. Oye, pero aparte, mira, quitas el comentario de María Elena Aquino Carballo que decía que también es responsabilidad de los ciudadanos. Estoy de acuerdo, pero el galardón no se lo entregaron a los ciudadanos, se lo entregaron al órgano del Estado que es el encargado de la limpia pública. O sea, sí, a ver, el bando de policía buen gobierno y el, el reglamento de residuos señala algunas obligaciones para los ciudadanos. Estoy de acuerdo. Pero el que tiene la responsabilidad de la limpia pública pues es el ayuntamiento, y el reconocimiento se lo otorgaron al ayuntamiento. Habría que ver, digo, no, no por demeritar el trabajo del, de la dirección de limpia pública, sino que, bueno, a ver cómo estaba antes y cómo está ahora y en qué podemos mejorar, porque, pues, si sí, la, la ciudad, al menos el centro de la ciudad, no da ese aspecto de la escoba de plata. <laughs> ¿Cómo, qué aspecto se necesitaría, qué aspecto debería de tener Poza Rica para así ser eh, considerado desde tu punto de vista como limpio? Sí, bueno, a ver, hay, hay otro comentario de Marena, dice, yo hablo de mantener la ciudad limpia. Sí, sí, de acuerdo, y hay una corresponsabilidad, nada más que por un lado hay obligaciones que tiene el ciudadano, digamos, en el frente de su casa, y hay otras que son obligaciones del Estado y por las cuales se pagan impuestos. Con el predial pagamos limpia pública, la recolección de basura, y con el pago del impuesto, este, eh, tam también del impuesto predial, pues de ahí una parte se ocupa para, para pagar el, el servicio, esté o no encargado de una empresa pública, el servicio se paga. Eh, y no solo es cuestiones de de los residuos que están por encima. También, a ver el drenaje, cómo va, qué pasa cuando llueve, se tapan o no se tapan las coladeras, este, qué sale de las coladeras cuando se, cuando se saturan, sale agua o sale bolsas de basura, vamos, todo esto no lo puede hacer el ciudadano. El encargado de mantener esto en orden es el ayuntamiento. ¿Sí? Dice, en teoría porque en la práctica no se nota, pero está la estrella, la escoba de plata, ¿no? La estrella, de acuerdo, sí. de acuerdo, pues en teoría la escoba de plata sostendría una versión diferente a lo que usted y yo observamos, María Elena. ¿Sí? No se nota. Eh, el, el dato que diste, licenciado, del eh, que con el predial se paga la basura, no alcanza lo que se paga de basura al año, el año pasado se pagaron cincuenta millones cuatrocientos mil ochocientos pesos. No se recauda eso del predial. Y eso ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Uh -huh. Nos nos sale carísimo tener a una empresa pasa la cual ya se le acaba la concesión y yo espero que el ayuntamiento ya asuma esa responsabilidad porque pasa no lo hace gratis, lo hace ganando un dinero, lo hace teniendo una utilidad, no lo hace por una labor social perdiendo así como que pobrecitos están perdiendo no por mantener limpia Poza Rica. Ojalá el ayuntamiento ya no dé la concesión esa. Y se pongan ellos a trabajar para que ese dinero extra que se le paga pasa como utilidad, se utilicen otras cosas en Poza Rica que hacen mucha falta. Sí, de acuerdo. Bueno, de acuerdo, mira, no sé si, si la solución sea que se vuelve, que, el, que el ayuntamiento vuelva a, a ser el encargado directo de la limpia pública. No sé si eso sea la solución, porque como en muchas otras cosas, la solución. No es si lo hace el ayuntamiento o si lo hace una empresa privada, sino que lo hagan bien. Eh, Pero para... la solución a qué, digo, si se están recibiendo galardones por ser la ciudad más limpia de todo el estado de Veracruz, pues ahí el resultado es evidente. Sí, ¿verdad? Que, pues... que las percepciones que tienen ustedes sean contrarias a lo que manifiesta el alcalde de Poza Rica. Pues es otra cosa pues sí, eso sí se ¿No? causó mucha risa mi comentario Carlos Bausa sí, porque tendríamos que dedicarle toda la hora para aclarar todos los puntos de, de eso que estamos comentando El, estamos pagando de más por la ineptitud de los gobernantes porque no lo van a hacer bien entonces pues ahora hay que pagar más pero eso es otra cosa, si nos abocamos al tema eh, Poza Rica con este galardón eh, se acabó pues, el problema. Fulgura en el cielo de las ciudades más limpias, pues ya del mundo. Es que ahí va otro, otro detalle que no se maneja, y la gente, muchas personas no lo saben. Eh, pasa cobra por la basura que recogen los eh, domicilios y en los negocios independientemente el ayuntamiento es el que mantiene limpio Cosa Rica en los camellones, calles, mercados. Esa, esa basura que vemos acumulada en, en la calle Heroico Colegio, no, no, en la Heriberto Quijo, eh, uh -huh. es basura que no recogió el ayuntamiento. Esa basura, ¿de dónde salió? Pudiera ser que hubiera salido del mercado y entonces Pasa no la recogió, pero también hay basura que se va juntando, como la del desfile que pusieron el ayuntamiento colocó contenedores y ahí tiene que pasar el ayuntamiento a recoger esa basura son varias este varias eh, varios tipos de servicio y pasa se concentra en eh, domiciliario y comercial habría que revisar el contrato en donde se le da la exclusividad porque posiblemente no lo sé tal vez ustedes están más enterados que yo y si no, sería cuestión de que nos atareáramos en eso. A lo mejor el contrato de pasa le garantiza al ayuntamiento que se va a recibir un premio por ser una ciudad limpia. No, no, no lo garantiza y créanme que estuve en el relleno sanitario desde que se eh, inauguró, hasta después, cuando, eh, porque este está, el, el relleno sanitario está desde Marcos López Mora, y de ahí también, ya lo hemos comentado aquí, llegó Jorge Elías, se lo dio a Constructo, de ahí de Constructo pasó a Pasa, de ahí de Pasa se ha vuelto un un caos, porque hasta quemaban llantas, los lixiviados se botaban, las geomembranas no funcionaban, eh, no debería de haber pepenadores, y había, yo las veces que fui, la basura debería estar siempre cubierta. Esa es parte del relleno sanitario, no que estuviera a cielo abierto, que estuviera fuera de los eh, márgenes de una distancia X de las zonas habitacionales. Y Poza Rica fue creciendo hacia, hacia allá y quedó dentro. Y no hubo nunca en, en 15 años ningún proyecto o intención de salirse de ahí. Hasta que se los presenté en un video donde el alcalde anterior, cuando estaba de candidato, dijo, ya ese relleno ya colapsó. Pero en sus cuatro años de gobierno no hizo nada, y ahorita ya va uno de, de Fernando Remes, y ¿qué nos presume? Una escoba de plata. Y se fugaban los lixiviados y otras y otras cosas. No es ineptitud, yo lo llamo avaricia y abuso de poder, nos dice eh, María Elena Aquino Carballo. La atenta petición, el ruego para todos ustedes es que nos ayuden a compartir el programa del día de hoy. Hoy nuestros, nuestros agentes, nuestros padrinos mágicos que nos ayudan a compartir no se han presentado, fíjese usted. También nada, más, también. nada más estamos compartidos diez veces, diez veces, sin embargo, gracias a los que están presentes, porque si sí hay una permanencia importante. Eh, de personas aquí propongo que a esas personas a ver que a esas personas que detienen por delitos menores eh, y/o también poner sanciones por tirar basura en la calle al ponerlas a, para ponerlas a limpiar la ciudad como correctivo en la inteligencia que de hacer el reglamento al respecto, digo, se me ocurre. De esas ocurrencias queremos muchas, María Elena. No, y agua sé que, que, que no, no, es, no, no es ninguna ocurrencia, eh. o sea, es una buena propuesta porque. Eh, no es necesario que sean delitos, hay sanciones administrativas que pueden incluir servicio a la comunidad y en el servicio a la comunidad puede estar ahí destinar unas horas a la semana o determinadas horas destinadas a la limpia pública, eso sí se puede hacer. Y ojalá que sean inconmutables, o sea, que no pagues porque lo haga otro, ¿no? O sea, que seas tú la encargada o el encargado de, de pagar tu tu este tu sanción ¿sí? escoba en mano el oye porque escoba eso de que escoba en mano. la escoba oye. de plata, te pueden dar la escoba de plata para qué porque hagas... eso de, de que haya gente con un letrerito aquí que diga me rento para barrer pues pues como que no verdad tiene que ser el infractor saludos ah. Adriana bascal Pacheco no mm. le quitó don Facebook le quitó su Facebook, su, su, ¿cómo se llama? Su perfil ¿Su de Facebook, su la cuenta. Baneaba. Pues es que también para que andan haciendo cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Cuando se elige la conducta, se elige también la consecuencia de esa conducta. Aunque no la... Para, para concluir con el tema... Eh. Poza Rica no es la ciudad más limpia, ni siquiera le dieron la escoba de plata por ser la ciudad más limpia, se la dieron por las eh, prácticas administrativas para eliminar eh, tiraderos clandestinos. Nada más, no por ser la ciudad más limpia. No sé de dónde sacó el alcalde ese, eh, eh, se le ocurrió ahí, lo dijo. Tan limpia como Nueva York faltó que dijera. <laughs> sí. Bueno. Ah. Bueno, no sé, yo no he ido a Nueva York, no sé, pero hay oh. imágenes de Nueva York, tienen un problema de infestación de ratas que, que no, 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 no se podría este, resolver. Pero bueno, este, del tema de la basura, yo tengo ahí algunos temas porque aunque sea una empresa privada la encargada de la recolección de la basura doméstica, es una función pública está concesionado pero el responsable es el ayuntamiento y cuando uno tiene una queja que dirigir por esta por este tema pues vas y la diriges al ayuntamiento no la diriges al a pasa porque pues no no es este, no es así la, la, la cosa no uno le, le paga al ayuntamiento y el estado en su función administrativa pues destina parte de los ingresos a a, a pagar esto. Eh, y bueno, pues de ahí en fuera, pues ojalá que también nosotros como ciudadanas y ciudadanos cumplamos con nuestra parte de mantener nuestro, limpio nuestro frente, de no sacar la basura a la calle el día que no va a pasar el camión y por ahí pues también que el ayuntamiento aclare cuáles son los días y los horarios en los que tiene que pasar el camión de la basura, que esa es otra. La voz de la experiencia de un infraccionado al respecto está hablando. Imagínense un crudo barriendo la calle eh, a pleno mediodía, eh, a pleno sol, hasta se matan dos pájaros de un tiro y le pensarían antes de manejar ebrios. Esta pudiera ser una buena sanción precisamente para los que manejan ebrios. Y no que con las multas que hay, pues yo creo que se pierde o estaría en riesgo gran parte del patrimonio de una persona. Pues de los que somos pobrecitos, ¿verdad? Vamos a ir a una identificación del programa y regresamos. No, vamos a una. ¿Cómo de que no? Me está diciendo la. Pues en este jueves de consumo local que no es de consumo local porque pues la encargada de ello no está pero estamos nosotros verdad para seguir eh, debatiendo seguir discutiendo parte de lo que se suscita en, en la ciudad no son cosas personales son cosas que se perciben, que vemos y que son aparentemente políticas públicas que se llevan a cabo, tan así que tienen como resultado el que ya hemos visto que Poza Rica sea la ciudad más limpia del estado de Veracruz. Más bonita del estado. Eso ya lo dices tú, ¿verdad? tendrás tus motivos, tus, tus razones y tus y tus sinrazones principalmente que por cierto, hace rato ya no mencioné un comentario que este pues no sé, yo como que percibo algo. ¿Qué querrá decir Beatriz Insunza con jajajajaja? Ja, 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 ja? ¡Gol! ¿Qué quiere decir con eso? No sé, creo que lo dijo cuando después de que salió Remes y dijo que Poza Rica era la ciudad más limpia, ¿no? No, fue ¿No? después de que yo dije que ya para los que decían que Poza Rica era muy bonita, porque ya ves que hay gente que, que cómo dice eso. ¡Ay! Poza Rica es muy bonita. Saludos a todos los que nos están viendo. Carlitos Merinos. María Elena Quino Carballo, Carlos Bausa, Noticias Poza Rique, Carlos Bausa, todos ellos nos envían dedito arriba. Gracias por estar con nosotros. Pero también, también tenemos alguien que envía un corazoncito y es Carla Márquez. Gracias, Carla. A ver, ¿cuándo nos vamos a almorzar? Una torta. Cortesía del Licenciado Héctor Viveros. Claro. Bueno. No les recomiendo Bocoles. A donde fuimos porque pasó mecha. No, no, no. Jordi Loaiza dice: Carlos Bausa, una persona a la que admiro". Gracias. Bueno, saludos. Así, así se van recaudando votos, ¿no? Este Carlos. Carlitos Merinos dice, excelente, Lic Carlos, Bausa, y excelente gracias. programa también. O sea, no, sí nos tocó algo, este eh, Héctor, sí nos sí, tocó gracias, algo. Gracias por compartirnos eh, la toda la porra para el licenciado este, Bausa. No, 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 perdón, para Carlos, porque ya me acordé que no le gusta que le digan licenciado. Se ofende, no sé. ¿Qué le habrás hecho, este, Héctor Viveros, para que se ofenda? No, no sé, no, no, no es, no es por mí. No, no se ofende, nada más dice que no le digan licenciado, pero no se ofende. Que yo también opino que Poza Rica es la ciudad más bonita del estado de Veracruz. ¿Ya ven? Sí. De lejos no se ve fea, ya lo comenté la otra vez. <risa> <risa> Tiene buen lejos la ciudad. Tiene buen lejos y tiene muchos recuerdos en uno. Por eso les decía yo cuál es mi obsesión de seguir aquí en Poza Rica. Estoy arraigado en Poza Rica. Claro. No, Oye, este. Ya no hago. El, el comentario se los hice terminando el programa, ¿verdad? Eh, sí, se ve bonita o tiene buen lejos, pero. Como si se comenzara a quitar las fajas, ¿no? Ya es otra, es otra realidad. Son puros este, filtros, ¿no? Son puros filtros. Pero bueno, Carlos, ¿qué vamos a hacer con la gente que, se, que quiere vivir en el engaño total? Pues que sigan engañados, ¿verdad? Es Total. que podemos decir que queremos a Poza Rica, amamos a Poza Rica, vamos a luchar por Poza Rica, pero de ahí a decir que está bonita cuando vemos tantas cosas que hay que arreglar y la otra vez lo comentaba, no solamente lo que vemos en la calle, desde el momento en que llegamos a nuestras casas y no hay electricidad, no hay agua, están los baches, la inseguridad, ha habido balaceras y dicen, es que no es en Poza Rica, no, pues nos separa un, un puente. Este, los robos, eh, no, 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 no. Este, hay muchos problemas en Poza Rica que, si no los vemos y si no los aceptamos, nunca los vamos a resolver. Héctor Viveros, ¿tienes preparado un tema eh, que puede ser motivo de preocupación para muchos? Platícanos, sí. por favor. Sí, este, bueno, y coincido con Carlos, ¿eh? o sea, también. Mira, yo creo que cuando hablábamos del tema del, de los triciclos, va a decir otra vez, a ver. pero esas son cucharadas de realidad para saber en dónde nos encontramos. Y solamente hablando y aceptando nuestra realidad vamos a poder mejorar las condiciones de la ciudad. O sea, por ahí va, ¿no? Si nos seguimos engañando, pues difícilmente va, va a mejorar la, la circunstancia. Pero bueno, pues, este, pues vamos a tu tema, pues vamos, va, vamos a tu a tema. Este hubo una reforma recientemente aprobada en el Senado de la República, eh, y esta es una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, obliga o bueno, ordena que se, que se cree, que se produzca, que se construya un registro nacional de obligaciones alimentarias y que haya un padrón de deudores alimentarios. Y que en el caso, esto es en resumen, en el caso de que haya personas inscritas ahí en ese padrón de deudores alimentarios, eh, bueno, pues se haga una restricción del ejercicio de ciertos derechos, entre los cuales están, bueno, no van a poder eh, tramitar licencias de conducir. No van a poder tramitar sus pasaportes o documentos de identidad de viaje. Eh, no van a poder participar como candidatas o candidatos a cargos de elección popular. No van a poder participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal. O sea, no van a poder ser jueces o juezas. Eh, no van a poder realizar trámites realizados ante notario público relativos a la compra y venta de inmuebles la constitución o transmisión de derechos reales. Y se, también se va a requerir el certificado en las solicitudes de matrimonio, en la situación eh, en la que la persona oficial del registro civil deberá ser de conocimiento de los contrayentes. Algunos se encuentran en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Se prevén medidas de restricción migratoria con el objetivo de impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país cuando sean deudores alimentarios morosos. Así como cuando existan medios de prueba para determinar la existencia de un riesgo importante de que su salida del país se utilice como un medio para evasión del pago de una deuda. Eh, y bueno, dice el, la presidenta de la Comisión de Justicia, la ex ministra o la ministra en retiro y también este, ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Eh, dijo que el dictamen responde a la obligación del Estado mexicano para garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes del país. Eh, bueno, pues qué tal? ¿Qué tal? Eh? No van a poder hacer todas estas cosas aquellos que estén como deudores alimentarios, pero bueno, yo aquí eh, tengo pues dudas, dudas y tengo también... Digamos hasta cierto punto, pues como que sentimientos o opiniones encontradas en, en, en mi persona en, y sobre todo por lo que me ha dado la experiencia, no muchos años, pero la experiencia de litigio. A ver, punto número uno que quiero aclarar: deudor alimentario es cualquier persona que tenga obligación de pagar alimentos. O sea, ya el. El, contexto, el, el concepto de deudor alimentario, lo digamos de manera genérica, lo, lo puede actualizar cualquier persona, nosotros tres, Jesús, Carlos, incluso yo, en este momento podemos ser deudores alimentarios. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda alimentaria en potencia o en expectativa con varias personas, con nuestros hijos, con nuestros padres o con nuestros hermanos, con nuestros parientes consanguíneos. Ya tenemos una obligación alimentaria y en algún momento nos pudiéramos convertir en deudores porque las deudas existen desde que la obligación se empieza a exigir de su cumplimiento. O sea, tú puedes estar al corriente en tu pago de la obligación alimentaria, pero sigues siendo un deudor. Y en tanto que sigues siendo un deudor, conservas la obligación de seguir pagando. ¿sí? Aunque tú estés al corriente, eres un deudor alimentario. Ahora, estas medidas restrictivas parece ser que están dirigidas no a los deudores alimentarios, sino a los que no cumplan con la obligación de dar alimentos. Y hay que ver hasta qué punto y a partir de cuándo. ¿Aplicará para los políticos de deberes públicos? Sí, sí, debe ser así. Eh, pero bueno, ahorita vamos, vamos a profundizar. Ahora, hay otra cuestión. Y aquí, bueno, ya una vez aclarado lo que es un deudor y lo que es alguien que incumple con su obligación, vamos a pasar al siguiente punto. Y aquí es donde yo tengo, este, digamos, opiniones encontradas. Por un lado, estoy de acuerdo en que se cree este... este Padrón de deudores alimentarios, me parece que es correcto. Es una buena medida para que la gente cumpla y cumplan, digamos a fuerza. A ver, de entrada, cuando alguien te te manda un oficio, te gira un un este un requerimiento para que tu empresa te empiece a quitar tu dinero, pues ya estás cumpliendo por la fuerza, ¿no? Vamos, de acuerdo. Eh, pero pero también debemos de aceptar otra realidad nacional. Hay mucho desempleo y hay personas que no tienen ingresos ni para autosostenerse y que de alguna manera incluirlos en este, en este registro de deudores alimentarios no va a ayudarles en nada a salir de esa situación, porque muchos pueden decir, es que no trabaja porque no quiere. Eso es completamente falso. Hay personas que de verdad no encuentran trabajo. A lo mejor esto es una situación alejada de nosotros tres o de los que nos están viendo, pues porque tienes una profesión, porque bueno, hay gente que sí tiene muchos alcances para ubicarse en el mercado laboral, pero hay gente que no. Y no es que no cumplan con la obligación porque sean flojos o flojas, realmente no pueden. Y si todavía de que no pueden encontrar trabajo, les van a restringir el, el acceso, por ejemplo, a la credencial de lector o les van a restringir el acceso a todas estas... Este, estas cuestiones que estoy leyendo en el comunicado, bueno, pues eso va a agravar todavía más su situación. Eh, yo creo que aquí hay que ver, primero, se tiene que publicar el texto de la reforma en, la, en el Diario Oficial de la Federación para saber con precisión de qué se trata este registro de deudores alimentarios, qué cosa qué cosa es lo que en el glosario o en el concepto la ley va a decir que se debe entender por un deudor alimentario y después bajo qué circunstancias una persona va a ser inscrita en este registro como una persona morosa porque también hay una diferencia entre ser una persona morosa y otra una persona insolvente porque hay personas que no tienen ingresos o que no hay forma de demostrarles que tengan ingresos y en esas circunstancias pues también es digamos un tanto difícil decir que no que no cumplen porque no quieren, ¿sí? Yo creo que aquí hay caso por caso esto se va a ir puliendo, se va a ir afinando. Es una buena iniciativa, yo de entrada estoy de acuerdo, pero ya a la hora de aterrizarla a la aplicación, pues la dinámica de los juicios alimentarios da para, da para mucho más. Pues toma chocolate y paga lo que debes, ¿sí? Pero todo en su medida, todo como debe de ser. Este, Porque luego se da cada situación. Que la verdad eh, dice: estoy de acuerdo con Héctor Vivieros, pero hay muchos detalles sueltos, sí, efectivamente, uh -huh. porque a veces eh, esto también puede ser utilizado simplemente como un, un arma, para sacar a la gente y no sabemos por qué se está en la situación que se llega a estar. Ya se verá si es que llega o no llega este... Esto, porque bueno, se aplicó, es en el... El proceso inició en lo que es el Senado, tendrá que ir a la Cámara de Diputados. Oye, este... Pues, ¿será que en el, en el este en la Cámara de Diputados, sabiendo tanto diputado deudor, la vayan a aprobar? Pues, si el presidente sale a decir no le quiten ni una coma, tenlo por seguro. A lo mejor ya lo dijo y por eso va, ¿no? Este, Digamos que ahí la discusión legislativa de fondo pues puede estar pues muy, muy pobre o puede ser muy nutrida. Eh, afortunadamente, come, ajá, ¿sí? afortunadamente, pues a, habrá quien, quien sí la la, este, la discuta y pregunte, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo se va a resolver esto y cómo se va a resolver otro? Ah, Mira, eh, el Eliasip Jiménez Santiago dice. En mi punto de vista creo que depende del juzgador que conozca del caso. Es decir, no puede exigir el pago de la deuda si no tiene la solvencia quien tiene que cubrirla. Y efectivamente, pero se le va acumulando. Sí, yo quiero compartirles un, un este, pues un, un caso. Digo, no, no, no quiero este. No, no quiero que este caso sea tomado como la referencia única, pero sí va a haber casos como este y va a haber muchos. Tuve un, un señor que él me dijo: Yo me dedico a este, yo, yo soy jardinero, yo soy jardinero, eh, vivo en un terreno que es prestado, vivo en una casa que es de cartón, y ahí a mi casa de cartón me llevaron este papel, licenciado. Mi hija me está demandando pensión alimenticia. Entonces le pregunté, oiga, y este, ¿dónde está su casa? No, pues ya me dijo, yo vivo ahí en, en, por allá en Papantla, ¿no? Este. Dice: mi hija, pues hace años se fue con su mamá y ahora, pues, me está demandando pensión. Mi hija, pues yo, yo la crié y de pronto un día pues, se fue con su mamá y ahora va a la universidad y, y me está pidiendo pensión, pero pues yo. No tengo para darle a mi hija, o sea, tuve, pero ya no tengo. ¿Qué hago? Le dije, pues hable con su hija. Este, y aquí, pues, yo creo que ya era momento, yo incluso se lo, se lo planteé a él, bueno, ¿su hija qué, a, a qué se dedica? Me dijo, no, pues mi hija ya trabaja. Y dije, bueno, si usted está así, pues usted también le puede demandar pensión a ella. El tema de las pensiones es, es, es este. Es delicado, tiene, tiene muchas aristas y pareciera que siempre, siempre, siempre lo que se dicen las demandas es la realidad. Y bueno, uno ya con los años pues se va dando cuenta que a veces no es así. Entonces, está bien, porque sin duda esto va a generar que muchos, pues que sí tienen posibilidades de cumplir, pues le piensen. Pero también habrá casos en los que esto va a representar un, una injusticia para otros. Pues sí, pero pues para eso están los juzgados. Sí, el, el juzgador tiene que, el, el, el abogado, la abogada tiene que plantear una buena defensa y el juzgador también tiene que tener la sensibilidad para entender que no todos tienen para pagar pensión. Pues estaremos atentos a cómo es que se siguen desarrollando los hechos y ese, y este proceso que no, que no ha concluido. Simplemente la cámara de diputados. Más vale, <laughs> no, ni siquiera eso, este, María Elena, eh, fíjate que así pensaba yo, pero resulta que no, y bueno, ya no me voy a, a evidenciar eso de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, porque resulta que luego a veces los malos arreglos, ya con el tiempo, pues, eh, son revividos, hay que fulminar con el, con el problema y bien para que posteriormente eh, no haya no haya esos fantasmas deambulando y que en determinado momento pueden llegar nuevamente a nuestra realidad. Ahora digo: más vale que el pleito termine bien con una determinación judicial y que pues de esa forma te asegures de que el problema va a finalizar. No sé, hoy Carlos Bausa en este tema estuvo muy callado. Para muy breve, así, siempre hay una intencionalidad del legislador, lo he dicho varias veces, en este caso se presume que es el proteger a la persona que más necesita de un apoyo. Esto se empieza, para mí, también ya lo he manifestado, son leyes que se vuelven hipócritas porque dejan de buscar realmente el bien por querer quedar bien con todos. Y no se puede quedar bien con todos, debe llegar un momento en que el papá se haga responsable de los hijos, la mamá se haga responsable de los hijos. Los hijos se hagan responsables de los padres, pero cada caso siempre va a ser muy distinto. Pero la autoridad, el gobierno, los legisladores buscan leyes para quedar bien y decir: Ah, no, eres mamá soltera, eres papá abandonado, eres hijo y yo te voy a hacer una ley para protegerse, protegerte. Y entonces de ahí empiezan a, a quererse ganar simpatías sin ver todos los problemas que están causando. Hace 30, 40 años no había este tipo de problemas. El papá tenía que pagar, el papá que buscaba decir que no tenía trabajo, llegaba la mamá, le embargaba el salario, se volvían otro tipo de, de, de eh, argucias. Eh, ahorita leí que las deudas no se pueden cobrar así eh, si no es solvente la persona, ¿no? Claro que se pueden cobrar y se pueden cobrar hasta con penas eh, privativas de la libertad y embargos. Claro. Y, y así tengo un cartón. Adelante, adelante. No, a ver, las cuestiones alimenticias, al menos hasta que reformen la constitución, nunca van a llevar a nadie a la cárcel a que lo condenen. Porque el artículo 14 constitucional, si no recuerdo mal, eh, dice que nadie puede ir a la cárcel por deudas de carácter civil. Y las cuestiones alimenticias son de carácter civil. Entonces, Pero también recordemos que hay una... Eh en la ley penal, si sí hay una modificación en donde se estableció que aquel que evada lleve a cabo esas argucias para evitar el pago parte de las sanciones, pena privativa de, de la libertad, por lo menos la ley penal, así está. pero ya lo civil, convertido a penal. ¿Por qué? Porque es, está haciendo varias cosas para evitar el pago. Sí, bueno, hay un delito del incumplimiento de dar alimentos, ¿no? Claro. Y también hay otro delito de este, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores. Así es. Eh, pero bueno, ya a la hora de llevarlo a juicio. No hay sentencias. Yo no sé cuándo fue la última sentencia que condenó a alguien a una pena de prisión por incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Las noticias que yo tengo es que las personas probablemente se les gire una orden de aprehensión, pero los tienen que liberar porque hay, una, hay, una, hay un impedimento constitucional para procesarlos por ese tipo de delitos que provienen de una deuda de carácter civil. Y el principio pro persona de la, del artículo primero constitucional, pues evita que estas cosas sucedan. Bueno, eh, pero una cosa diferente es una sentencia y otra cosa es que así, que si te giren la orden. Sí, te pueden girar la orden de aprehensión, pero pues ya a la hora de presentarte a la audiencia. Te agarran y de y momento después, ya, ya, ahí, pero ya de momento te sacan en la foto y, 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 y todo eso, ¿no? Esas pues son argucias de abogados. Sí, y pues gracias a eso los abogados tienen chamba, dice María Elena Quino Carvalho. Y, y, y como me dijo una amiga abogada, hay más gente que con problemas que abogados y abogadas. Este sí, bueno, es que, pues sí, yo estoy de acuerdo con Carlos en, en el tema del, del, del populismo legislativo, pues sí, es. Y además, mira, es lo más fácil. Lo más fácil. Es lo más fácil. Me agarro el código, me agarro la ley, le muevo ahí unas cosas y ya quedé bien chingón con la sociedad porque ya modifiqué la Ah, pues la verdad es que si de eso de eso va, pues por eso estamos como estamos. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, vamos, sí, va a haber aquí, ellos están, este, pues, Digamos, están anunciando estas, estas este, medidas, pero digo, no es por desalentar a nadie, pero va a haber gente que incluso con todas estas medidas va a seguir sin pagar, ¿eh? Claro. Sin broncas. Sin claro. Y Así luego... como es fácil nada más decirle al juez, Fulanito incumple con su obligación alimentaria sin ofrecer ninguna prueba más que su dicho y le ponen la pensión, pues así va a haber quien quiera evadir y lo haga, uh -huh. esas, esas medidas eh, que estarían en todo caso surgiendo a la luz como un avance legislativo. Sí, quiero hacer un apunte de dos cosas. Una, basta con presentar las actas de nacimiento donde hay... Este, una relación filial para presumir la obligación alimenticia y si la persona que es el acreedor es un menor de edad, bueno, pues ya tiene también la presunción legal de que los necesita. Y dos, eh, hay casos, hay casos donde la verdad no vale la pena demandar la pensión alimenticia. Porque con el pretexto de la pensión alimenticia, con el pretexto de la demanda de pensión alimenticia, puede venir una contestación pidiendo este, convivencias. O con el reconocimiento de paternidad puede venir ahí también, le piso la sombra a mi expareja con la paternidad sí. para que ya no te muevas y ya no puedes sacar pasaportes y ya no te puedes cambiar de domicilio. Y ojo, ¿eh? O sea, yo, estas decisiones, qué bueno, o sea, este, este tipo de reformas dan para esto y muchas personas pues seguramente estarán muy emocionadas con, con, con la noticia. Pero yo creo que no deben de tomar estas decisiones a la ligera, quienes estén interesados en, en iniciar una acción legal por esto. Porque luego la pensión, o sea, si te cumplen con, con el pago de la pensión, híjole, pero pero de regreso, pues ya tienes que prestar a tu hija o a tu hijo con la mamá o con el papá, que ya cuando ves en la balanza la ganancia con la pérdida, no, pues sale mejor poner tierra de por medio. Y luego hay otros afectados, que es la nueva familia con los nuevos hijos a los cuales se les va a quitar para darle a, a los otros hijos. Y eso, por eso esas leyes para mí son, las han complicado. Tratando de quedar bien con todos, ¿verdad? Pensión para unos, pensión para otros, y todos van a estar a salvo porque, pero no piensan que eh, la persona va a poder mantener a una familia, pero no a dos o a tres o a ocho hijos. Dice: ¿quién pensaría que por ser deudor alimentario tendría tantas consecuencias? Sí, claro, claro, claro. O sea, la verdad, la decisión de tomar hijos es algo que. La decisión de tener hijos es algo que se tiene que pensar muy bien. Este, sí, sí, sí. No, sí luego ya. ni se le piensa, maestro. La calentura domina y mira. Sí, no, pues ya, no, ya, ya, ya no estamos en esos tiempos de la abundancia donde te iban a sacar a tu casa para ofrecerte trabajo y, y como, como hubo un tiempo, ¿no? O sea, hacía falta trabajadores, ¿no? Ahora lo que hace falta es trabajo. Entonces todas estas cosas se han, se han vuelto muy complicadas por las nuevas dinámicas este, sociales y económicas. Pensar sí. en el bien de los hijos sería lo ideal y no enfrascarse en dimes y diretes. Pues eh, lo que pasa es que ya entraríamos a otro tipo de temas que sería abarcar mucho como con uno nada más la inteligencia emocional que... Cuando hay ese tipo de problemas, así tengas tres licenciaturas, tantas maestrías y tantos doctorados, le sigue ganando el ego, el estómago y todo y todo lo demás. Trátese ¿Pero? de hombres o trácete, trátese de mujeres. Pero el 14 de febrero ahí llevan serenatas, llevan flores, llevan todo y después al otro día otra vez empezamos a ver la violencia intrafamiliar, eh, los feminicidios. Es una situación que, que, que tiene mucho fondo. No se puede resolver con una ley tan, tan querer quedar bien con todos. Eso nunca va a funcionar, no ha funcionado, No va a seguir sin funcionar. Complemento tu comentario, María Elena Aquino Carballo. El ego y el machismo, sí, pero más bien diría yo, el ego, el machismo y o oh, el hembrismo también, porque dime sí o no, las señoras. Eh, y mira, ya me contestó, así es, gracias, este, María Elena. Para terminar con el programa del día de hoy, un comentario final y eh, despídanse de su público quien guste iniciar. Yo empecé el martes, cedo el honor a... Pues contento de haber estado aquí este día jueves, eh, eh, me la pasé muy bien, los temas creo que Dan para mucho, dan para más. La idea, como lo he estado pidiendo, es que reflexionemos. Poza Rica tiene problemas. Poza Rica no es la ciudad más limpia del estado de Veracruz, ni por mucho, ni por poco, ni por nada. Eh, la escoba de plata no fue un premio por eso. El alcalde se confundió o de plano ya nada más se dedica a dar discursos sin ver mucho lo que está diciendo, por querer también quedar bien con todos. Eh, de parte de, de, de todo lo que está pasando ahorita en. Eh, con Cumbre Tajín, eh, es algo que se debería de aprovechar y la carretera apenas la empezaron a arreglar el día de la inauguración del evento y de las cuestiones de, de, de pensiones y de, de relaciones familiares pues hay una responsabilidad, se deben de tener hijos porque se debe de pensar que va a ser una responsabilidad, se deben de tener porque se desean, pero pues ya hay cada quien también va a saber con qué cruz carga yo lo que les deseo es que sean muy felices, que se cuiden mucho y que tengan mucho ánimo, porque, porque esto apenas está empezando y no sé si va a empeorar, pero vamos a echarle ganas y vamos a salir adelante. Espero, Carlos, que no haya quien salga y diga, La carretera al Tajín es muy bonita. bonita. Preciosa. Pero, despídete, este licenciado Héctor Viveros. Muchas gracias. Este, pues qué gusto saludarlos. Este a ti, Carlos, y a ti, Jesús. Este, muchas gracias a Marcela por permitirnos ocupar este queso espacio. Ojalá que, que le vaya bien en la comisión que está cumpliendo. Y bueno, pues de los temas que tratamos hoy, yo creo que cuando una autoridad eh, no comparte con, 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 su, con su ciudad, con su estado la situación real en la que se encuentran las cosas, pues cuarta la oportunidad de que alguien que pueda aportar ideas para resolver los problemas lo haga, porque dice, bueno, si todo está tan bien, pues entonces no, no, se, no se necesita de mi talento para resolver esto, ¿no? Yo creo que sí vale la pena que de pronto eh, esta función comunicativa de las autoridades pues tenga otra función eh, o que cumpla otros objetivos de hacer una convocatoria para que la ciudadanía forme parte de las soluciones de los problemas que además son tan evidentes por el tema de las eh, del registro de deudores alimentarios bueno pues es una buena noticia está yo de entrada estoy de acuerdo con con la creación de este padrón pero por otro lado veo que también es un tema así de muy populista eh, modificar una ley para hacerle pensar a las personas que con esto todo mundo va a correr a cumplir con su deuda alimentaria. La realidad es que no. Quienes nos dedicamos a, a los asuntos familiares nos damos cuenta de: bueno, pues hay gente que de plano no tiene ninguna intención de cumplir con sus alimentos. Por otro lado, hay gente que no puede cumplir con su obligación alimentaria y que esta, este, esta ley o este padrón, pues, en algunos casos sí va a ser efectiva y en algunos otros casos no. Eh, el problema del desempleo en el, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal es real y eso impacta en, en, este, en este asunto y no se va a resolver pues con estas leyes, aunque no, no completamente, en, al, en alguna medida sí, pero no, no por completo. Benjamil, Benjamín Vandala dice... Eh, buenas noches, Lick. Saludos. Gracias, un gusto escuchar los excelentes temas, nos dice María Elena Aquino Carballo. Eh, gracias, María Elena. Hoy fíjate que te iba a decir en el jueves de consumo local eh, que hizo eh, María Elena Aquino Carballo, se atrevió a hacer una receta que compartí para un agua riquísima, este. María Elena, desmiénteme si no es así. Subió foto y todo eso. Mm, me da gusto y principalmente que hayas quedado complacida. Beatriz Insunza, sorpresivo, para mí. Me dio gusto escucharlos. Buen programa. Pésima carretera. Ah, bueno, ya, ya, ya llevamos una, este. Pésima carretera, porque pues, ca capaz que también dicen lo que ya mencioné. Juan Jesús S.B. Gracias por compartir su punto de vista con respecto a esta iniciativa, la cual, como ustedes ya lo expresaron, tiene mucho que analizarse. Pues sí, tiene mucho que analizarse. Mira nada más. Se ríe con nosotros. Este, Beatriz Insunza, y bueno, eh, digo que se ríe con nosotros, no creo que ella se ría de, de sí. nosotros, se ríe con nosotros, ¿verdad? Saludos, Lic Héctor, dice Benjamín Vandala, y mira, Gracias nada por más. Vernos, comparte, Así es, por favor. Riquísima el agua. Y para usted que no escuchó la receta, aquí se la digo nuevamente. Va a ser dos litros de agua con un solo limón. Estoy viendo la expresión de cara de sorpresa de que, ay, agua con un limón, dos litros. Parta su limoncito, échelo a la licuadora con algo de azúcar, un poco de agua, muélalo un minutito y medio para que salga todo muy bien. La cuela, eh, hielo, más agua y endulcela a su gusto y va a ver que con un limoncito va a poder hacer por lo menos dos litros de agua. Pero además va a tener más beneficios que el agua normal porque se estaría aprovechando el zumo y otras cosas que ahí están en la cáscara y que normalmente no aprovechamos. Agradecerles, eh, Carlos y Héctor, eh, pues el responder positivamente al llamado para estar aquí en un eh, jueves. De política y políticas públicas extra. Y bueno, sí vimos políticas públicas que se están implementando, como es por parte del Ayuntamiento de Poza Rica. Por eso tenemos la ciudad más limpia del Estado. Y ahora, pues vamos a tener, me imagino, que el país más cumplidor en cuanto a deudores alimentarios. Sí, ándale. Digo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para quien dice que nada más se dedican a criticar, bueno, criticamos, pero también escucharon propuestas, ¿verdad? Las propuestas son de parte de los especialistas, el, el señor Carlos Bowser y el señor Héctor Viveros. Yo sí soy el criticón y el metiche que nada más critica lo que hace el gobierno de Puerto Rica, pero estoy en mi derecho. Y si no les gusta lo que dice Carlos, lo que dice Héctor o lo que dice un servidor, muy fácil, cámbiele. Hay otras opciones en donde dicen lo que a usted le gusta escuchar. ¿Verdad? Recuerden que estamos entre amigos de lunes a viernes a las 10 de la noche por solo noticias, hola Veracruz, estilos, las páginas del grupo de noticias y las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Mañana el resumen semanal de noticias con la licenciada Isabel Jiménez. Y buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que usted vea entre amigos. Hasta la próxima.